gracias por continuar con nosotros, pues ya tenemos a nuestro primer invitado, como es Becker Jaciel Díaz Celedón, pues él es promotor de cultura y nos viene a hablar sobre cómo rescatar el hábito de lectura en los jóvenes. Yo creo que es un tema muy, pero muy importante en la actualidad, de rescatar pues el hábito de la lectura, sobre todo, pues ya decíamos, en las personas jóvenes. Buenos días. Buenos días, Darling, ¿qué tal? Bien, comentanos un poco esa importancia de que los jóvenes pues retomen lo que es el hábito de la lectura y lo vean pues de mucha importancia. Así es, tal como lo has comentado, lo primero es quitarnos el prejuicio de que la gente actualmente no está leyendo. Los jóvenes sí están leyendo. Creo que basta con irse a un lugar público o, en su efecto, a una de las de los lugares donde se venden actualmente en Hispamer, en Literato, para ver que nunca están vacíos. Siempre hay alguien buscando algo que leer, algo que comprar. Sin embargo, es verdad que quizás no se está leyendo como antes. Y quizás a veces los padres tienen esa idea de que yo quiero que mi hija lea, quiero que se ponga a hacer tal o cual cosa. Entonces nosotros hemos tratado de llevar poco a poco promoviendo la literatura, no solo la nacional, sino también la literatura universal, para ir captando poco a poco la atención, llamando la atención de los jóvenes, sobre todo abiertos a las nuevas realidades que tenemos en este mundo globalizado, digitalizado. Entonces hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta para que los jóvenes se enfoquen en leer. Lo primero, y esto lo decía Jorge Luis Borges, que era un erudito y que sabía muchas cosas, y era un gran escritor, la literatura, la lectura, no puede obligarse, no puede ser obligada, porque no se puede digerir. Tiene que ser algo que nazca de ellos, o en la primera pizca de atención que ellos logren tener. Por ejemplo, veo una publicación en Facebook, veo una publicación en Instagram, le llamó la atención cierto título. Entonces, ahí se puede empezar a llamar la atención con respecto a la literatura. No se puede obligar. Y eso quizá es un error que hemos venido cometiendo a través de los años, que cuando el papá, la mamá o alguien quiere que su hijo o su hija lea, primero que viene y le ponen el Quijote enfrente. El Quijote no es un libro para que lo lea un niño. La Ilíada no es un libro para que lo lea un niño. Un niño debería leer cosas de niño. Hasta la misma Biblia lo dice. Cuando era niño pensaba como niño. Todo acorde a la edad. ¿Eh? Todo acorde a la edad, a la realidad de la persona, a la capacidad lectora que tiene en tal o cual momento de su vida. Ya a alguien mayor se le pueden dar cosas más abstractas, más con respecto a la realidad social, cosas como esa, para que desarrolle su hábito lector. Otra cosa respecto a los padres es, o no solo a los padres, la mejor manera de convencer a alguien o la mejor manera de hacer que alguien lea es siendo un lector uno mismo. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi papá me mandaba mucho a leer, muchísimo, pero yo veía a mi papá leyendo. Es verdad que no leíamos las mismas cosas, pero mi papá, que es profesor de ciencias sociales, todo el tiempo estaba leyendo sus libros de historia, sus enciclopedias, y yo me empecé a enamorar del hábito lector viendo las imágenes de las enciclopedias de mi papá y los pies de página que tenía. Ahí empezó todo. Después empecé a tomar libros y libros. Nunca leímos las mismas cosas. Sin embargo, él logró desarrollar ese hábito dándome el ejemplo. Entonces, si usted no es lector y quiere que su hijo lo sea, empiece por ponerse a leer. Dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Y pues vos decías algo importante, pues es cierto de que pues hay un poco, digamos, se ha como disminuido el hábito de la lectura, pero todavía se practica. Lo importante es esto, retomarlo siempre, pues es el momento indicado para leerse pues su libro. Ya decías también que depende de la edad. Si querés iniciar con un niño, pues imagino que hay libros acorde para los niños y también el tiempo indicado que debe de prestarle para poder leer. Exactamente. Y ahora, sobre todo, hay que abrirse a las nuevas formas, a las nuevas experiencias de lectura que nos pone a disposición la transformación digital. Actualmente, por ejemplo, un niño se puede enamorar de la literatura con un libro, por ejemplo, Principito. Hay ediciones actuales del Principito que son interactivas, que te presentan, aparte del libro, te ponen ahí una imagen, un holograma, lo que sea, o se lo van desarrollando combinando los medios audiovisuales y la lectura como tal.
o el audiolibro, que uh-huh. actualmente lo podemos descargarnos un libro y irlo escuchando en la ruta. Bueno, se pena de que nos roben algo, ¿verdad? Pero podemos ir en el bus, en el transporte, estar al aire libre y escuchando un audiolibro. Son nuevas experiencias que pueden atraer nueva gente. Podemos unirnos a clubes de literatura. Por ejemplo, acá en Nicaragua yo puedo decirte de tres que son muy buenos. Son Cronopio y Fama, el club este libro de Ela y el de Los Motivos del Lobo. Son muy buenos clubes de literatura donde se puede leer literatura diversa, que es otro punto. No debemos criticar lo que los chicos quieren leer. Cada uno lee cosas distintas. Hay gente que le fascina, le gusta mucho el romance. Hay otras personas que quieren leer literatura histórica. Sin embargo, ahí poco a poco en esa experiencia se puede ir abriendo a otros tipos de literatura, un poco más diverso. Y así se capta a un lector, y así se capta a una persona nueva que va conociendo a través de las letras, porque leer es saber. Ahora, los clubes de lectura también juegan un rol fundamental para los principiantes, porque te encontrás con personas que ya tienen experiencia en estos tipos de lectura, y pues yo creo que ahí vas haciendo tu amistad y te va motivando también para llegar constante o a la hora o los días que toca en los clubes. Sí, incluso a veces no es necesario ni moverse de su casa porque se hacen reuniones virtuales, cosas como esas. Sin embargo, el club de literatura sería como un segundo paso, porque si uno va de lleno, querer volverse lector dentro de un club de literatura de una sola vez, va a fracasar y va a llegar a lo que conocemos como bloqueo lector, y le va a dar de inmediato, porque a veces se leen cosas muy densas y otras veces se leen cosas muy laxas. Es variable. Lo importante es la constancia. A veces se puede leer uno en un día 5 páginas, pero ya leyó antes de acostarse, o en la mañana que se levanta, o como les decía, cuando va viajando para su trabajo, para su escuela. Cosas como esas son relevantes. Ahora, digamos entonces, ¿cuánto tiempo es lo indicado para que una persona se lea un libro? Porque muchos quieren leerlo de una sola vez, pero me imagino que no funciona así. Es como la aprensividad que nos toma. Por ejemplo, este libro que yo tengo actualmente, Paula Isabel Allende, este yo me lo termino en una semana, habitualmente. Tiene 420 y algo de páginas. Sin embargo, tenemos hábiles aproximadamente unas 16 horas en el día. Quitemos las de trabajo, unas 7, 8 horas. Entonces, en esas 7 o 8 horas, perfectamente, uno en un día se puede leer 10 páginas. Si uno se lee 10 páginas al día, en 10 días se habrá leído un libro de 100. Uh-huh. En menos de un mes se habrá leído un libro de 200 o uno de 300. Entonces, con que estemos leyendo algo, no necesariamente un libro completo, pueden ser blogs de literatura, pueden ser blogs de belleza, que a través de ahí vaya empezando nuestro hábito, pueden ser noticias. Tal vez nos contás un poquito también la nueva alternativa que vos dijiste, nos comentabas sí, para la lectura. Bueno, actualmente yo estoy llevando un proyecto en Instagram para promover la lectura y la música. Todos tenemos algo interesante, algo importante que transmitir a los demás. Entonces hemos estado desarrollando un proyecto que se conoce como Un Libro, Una Canción, que consiste en que cada semana tenemos un invitado dedicado a cualquier ámbito a nivel nacional o internacional. Tenemos un invitado que nos comparte, nos recomienda un libro que le haya impactado, que le haya gustado a él, y una canción que sea de su agrado. Estudiamos un poco el contexto del libro, de la canción, y yo al mismo tiempo le doy una recomendación a él. Entonces es como para ir captando, ir vendiendo esa idea de pues, está bien leer, está bien tener gustos musicales diversos, y está mucho mejor compartirlo. Entonces cada semana estamos dando 4 recomendaciones, a veces se dan un poco más. Entonces la idea consiste en eso. Todos tenemos algo que dar de nuestros gustos en ámbito literario, en ámbito musicales, hacia los demás. Y esa es pues eso es lo que queremos, compartir. Porque la literatura, a fin de cuentas, es una gran mentira que se comparte. Y eso es lo que queremos hacer, compartir ese hábito. Ahora, digamos, hasta el momento, con esta pues nueva alternativa en Instagram, ¿cómo les ha estado yendo? ¿Cómo les ha ido pues con esta nueva alternativa que ustedes están tomando y sobre todo pues incentivar a la lectura y la música?
Pues yo estoy muy contento porque el programa se ha diversificado bastante. Hemos, hasta el momento ya vamos para el programa número 10. Uh-huh. Son transmisiones en vivo que podemos interactuar con el espectador. Se ha conectado bastante gente. Hemos, a veces pues hay un rating bajito que tienen 7, 8. Otras veces hay 12, otras veces hay 20. Sin embargo, con que, donde estemos 2 o 3, vamos a ser felices. La idea es el compartir entre todos. Y compartir conocimientos, que es lo importante, porque cada persona pues tiene su propio conocimiento, y para las personas pues que les interesa o quieren ser parte de compartir pues el libro y la música, pues ¿cómo hacen para ser miembro, para ser parte pues de eso? Sí, dentro de las transmisiones en vivo, pues como lo estamos haciendo actualmente solamente en Instagram, no sé si vamos a poner por ahí las redes sociales, uh-huh. Que lo tengo como BakerDZ-DZ, y ahí estoy informando cada semana. Después de cada en vivo, igual posteamos la imagen de lo que se recomendó y ustedes pueden dejar sus comentarios, pueden pedirlo incluso para ver nosotros cómo podemos hacerle llegar el libro, o en su defecto, si está libre, poder compartirles la versión en digital para que tengamos acceso a todo. Se comparte poesía, se comparte novelas, se comparte artículos de ensayo para niños. De todo, hemos tenido escritores, hemos tenido editores, músicos, de todo hemos tenido hasta este momento, y la idea es seguir ahí creciendo. Y lo importante ahora con esto de las tecnologías, pues que está jugando también un rol fundamental, es en el caso de que no tengas tu libro en físico, pero lo puedes tener digital, y lo importante es siempre pues ir practicando pues la lectura, aunque yo creo que de una u otra manera pues ahí se distrae un poco cuando estás utilizando digamos cualquier herramienta, ya sea un celular o una tableta. Sí, todo ir a su propio ritmo uno, o sea, no comparar que esta, yo tengo amigos que en una semana pueden leer 2, 3 libros y eso a mí me abruma, pero yo estoy tranquilo leyendo 1, 2 o 3 al mes, porque siempre tengo el hábito. O sea, no me hace mejor lector ni peor lector que ellos. Simplemente voy a mi ritmo, y eso es lo que deberíamos hacer todos. Ahora, en el caso también no está leer por leer, también se tiene que pues analizar. Supongo que ahí hay una gran diferencia entre leer un libro y también analizarlo durante pues tu proceso de lectura que lo llevas. Así es. Sobre todo cuando son libros un poco más pesados, como de filosofía, por ejemplo Nietzsche, uh-huh. A veces es mejor leer un renglón, 2 renglones, para después empezar a analizarlo. Y ahí es la importancia de los clubes de literatura, uh-huh. porque ese poquito que leímos podemos empezar a compartirlo entre todos y así nutrirnos con las ideas de los demás. Entonces es una forma de crear nuevos enlaces a los cuales nos lleva la misma literatura. Ahora, digamos, en la actualidad los jóvenes, ¿qué es lo que más les interesa? ¿Qué es lo que más, digamos, se puede percibir que leen más en común? Pues yo pensaba que era el romance. Ajá. Yo pensaba que era el romance. Sin embargo, me he llevado la sorpresa de que hay muchísimos jóvenes que les gusta la literatura histórica, la novela histórica de que tenía que ver con Roma, con Grecia, con cosas como esas de la Edad Media, y las novelas de fantasía. Que también, ahí es algo muy importante en donde entra en juego la tecnología, que muchas veces, como vieron una película, le llamó la atención y dicen, tal vez leyendo el libro, o tienen Netflix y vieron una serie, y dicen, ve, Sherlock Holmes, quizá el libro esté interesante, ya surge la comparación. Entonces las novelas policíacas también le han gustado mucho. Lo que sí es que está un poquito relegada a la literatura nicaragüense, y eso es algo que quizá deberíamos empezar a cambiar poquito a poco. ¿Qué podría estar pasando ahí? Pienso que quizá nos atiborraron con las lecturas incorrectas cuando éramos muy jóvenes. Quizá un niño de primaria no está preparado para digerir el libro azul, que es un libro, por muy pequeño que sea, es un libro denso que requiere análisis. Quizá necesitaba otro tipo de literatura más laxa, más suave para ello. Ya para cuarto o quinto año ya eso sí. Entonces, y también la forma en cómo se nos impuso, que
tengan este libro, lo tienen que traer listo para tal semana. Ahora, y en este caso ya que tocas el tema del libro azul también, para leerlo, yo creo que se necesita en muchas ocasiones estar a la par con un diccionario, por la hay palabras que no se comprende, sí. Y pues yo creo que lo importante es eso, pues estar con el diccionario, y pues muchas personas también lo hacen con otros tipos de libros. Que también es uno de los motivos porque mucha gente dice, no quiero leer literatura así porque no quiero estar yendo al diccionario. Pero igual, siempre cuando se empieza uno, se crea el hábito de lectura, uno va buscando cosas más complejas poquito a poco. Es algo que siempre ocurre. Poquito a poco uno va buscando cosas más complejas. Y siempre vamos a terminar, no sé si recuerda el diccionario Meta, un diccionario pequeñito que teníamos hace muchos años. Yo lo mantenía ahí en mi mochila porque siempre me tenía que dirigir a él. Era el más común. Era el más común que teníamos y el más barato. Exactamente, lo importante. Aquí entonces yo creo que el padre de familia, ¿sí?, desde pequeño pues comience pues a enseñarle a su hijo, y también yo creo que para ellos no es tarde sentarse con su hijo a leer, a ponerse al día, por decirlo así, con las diferentes lecturas, ¿así es? Sí, y dejar de decir eso de leer algo que te sirva. Todo lo que leemos nos sirve. Todo lo que leemos nos sirve. A veces para saber qué hay que hacer y otras veces para saber qué no hay que hacer, hacia dónde no dirigirnos. Sin embargo, todo lo que leemos nos sirve. Entonces, es una crítica que hay que dejar de hacer. Quizá captarla a través de esa. Y recuerden, no se trata de hacer lo que digo, no lo que hago. Es al revés. Hacer lo que hago, no lo que digo. Es mi ejemplo el que te va a servir realmente. ¿Cuánto es lo más adecuado, digamos, en el día de dedicar, pues, leerte un libro, tu hora, dos horas? Digamos, para que la persona tal vez diga, no me voy a aburrir, pues. Si es una persona que está comenzando a leer, yo le diría que entre 15 minutos a media hora, la primera semana, le sirve perfectamente. La segunda semana, que lea 40 minutos, 45. Después de un tiempo se va a dar cuenta de que en un mes quizás ya está leyendo una, dos horas. Hay gente maratónica que lee 24 horas, que le mando saludos, hay una amiga que hace 24 horas leyendo de vez en cuando, y es impresionante. Interesante. Es muy difícil mantener el ritmo, sin embargo, la cuestión es disfrutarlo. Como decía Darling, no leer por leer, leer con un gusto de por medio, a veces con un cafecito, un día lluvioso, que no pudiste salir o estás esperando a alguien, ponerse a leer sirve de algo. Sirve. Ahora, en cuanto al tema de, pues antes mirábamos lo que eran las bibliotecas donde te reunías todas las tardes, pero yo creo que ya poco, no sé, se da poco, creo que están funcionando esto de las bibliotecas. No sé, ustedes, vos que andás también entrado en este tema de la lectura, pues no sé si has apreciado que si todavía pues existen algunas donde los niños llegan a leer. Se da menos, casi no se da con los niños. Sin embargo, hay ciertas iniciativas que se están tomando que son muy buenas, que están atrayéndolos. Por ejemplo, algo que hace mi amigo Sergio Bustamante, que me agrada mucho, es el cuentacuentos. Uh-huh. Que él agarra un cuentecito y lo escenifica. Y reúnen a los niños, a veces en una biblioteca, a veces en una tienda, donde sea. Y por ahí los empiezan a captar. Sé que la Biblioteca Nacional tiene un club de literatura, que es muy bueno, que tiene, a veces leen cosas muy densas también, pero sí es verdad que es menos. Pero algo que a mí me gusta mucho es que actualmente de los clubes de literatura conocidos son gente muy joven quienes los están impulsando, y eso me da mucha esperanza a mí hacia el futuro. Bueno, ¿qué recomendación entonces a los amigos televidentes? Entonces, amigos televidentes, si usted tiene un hijo cuyo hábito lector no está desarrollado, usted quiere ayudarle, dele el ejemplo. No critique lo que lee, pregúntele qué le gusta leer, motívelo y lea con él. Y a los muchachos, quieren desarrollar el hábito de la lectura, háganlo poquito a poco, comiencen desde leer una página ya de ganancia, pronto van a darse cuenta de que van a estar leyendo cosas muy, muy extensas en quizá 5 o 6 días. Bueno, muchísimas gracias pues por esta importante información e invitación. Nosotros sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12.
Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.